Saludos. Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos en su espacio en política. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Señores, ya sí llegamos donde íbamos. A Hugo Veras le han dictado 18 meses de prisión preventiva porque él era funcionario y ese cargo podría provocar un problema en la investigación. Yo no encontré la justificación que dieron, pero están justificándose de esa forma para dictarle la prisión preventiva a Hugo Veras. Y también han dictado prisión para el señor que todo el mundo esperaba que le iban a dictar prisión. ¿Que cuál señor es? Oh, al señor, ¿cómo que se llama el señor? El señor Jochi Gómez. Bueno, van a prisión estos tres. Y vamos a ver, Arnold, lo que dice el señor Wilson Camacho, jefe de la lucha anticorrupción del gobierno, a ver qué es lo que dice él. Del tribunal es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo. El tribunal impuso prisión preventiva contra tres y contra otros, o sea, un cuarto imputado, impuso arresto domiciliario, dejando en prisión al liderazgo y a la principal parte de esta estructura de corrupción. A partir de ahora, nosotros nos concentraremos en seguir trabajando para obtener evidencia con relación a las imputaciones que hicimos aquí, aún más evidencias a la gran cantidad que presentamos en este momento, y seguiremos trabajando para incorporar a este proceso otras líneas de investigación que ya tenemos sobre la mesa, que de seguro traerán consigo otros imputados. Pero la decisión de la jueza, evidentemente no estamos conformes. Ella rechazó nuestra nulidad de las actuaciones sobre la base de que no tenía elementos suficientes para determinar si lo que nosotros planteamos ocurrió o no ocurrió. Eso es lo primero. Con respecto a la prisión preventiva, ella alegó que como él había sido un funcionario de alta jerarquía, existía riesgo para la investigación. A pesar de que él ya no está en esa posición y por tanto no tiene el poder que ella le atribuye. Es una decisión que nosotros respetamos, porque ustedes saben que aquí nunca hemos acabado con jueces por una decisión tomada por su convicción propia y por los elementos que ella ha examinado. Las respetamos profundamente, pero disentimos de su decisión. Y en consecuencia procederemos de inmediato a recurrir en apelación la misma. ¿Ok? Laura. Y no se ha terminado esto. Esto apenas empieza. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta que Hugo pueda regresar a su casa con sus hijos y su familia. Laura, y no hay un papelito que vincule a estos tres payasos jueces indagándole sus vidas. No había una nota marginal en el nombre de ellos, porque sus nombres están en los portales. A no ser que ellos tengan temor de que se le investigue sus vidas. La considero prudente, nos sometemos a una investigación y más adelante pediremos revisión. Por lo pronto digo que no voy a recurrir en apelación. Bueno, el grupo. Ahí está lo que dicen los abogados de
los imputados que fueron dejados en libertad. Hay mucha tela por donde cortar y sobre todo hay mucha preocupación. Y hay mucha preocupación, ¿por qué? Porque le han dictado prisión preventiva a Hugo Vera porque era funcionario. Pero también le han dictado prisión preventiva a Jochi Gómez. Se esperaba que le dictaran prisión preventiva a estos implicados en este caso, pero no estábamos seguros de que le iban a dictar 18 meses de prisión preventiva a Hugo Veras. ¿Por qué? Porque es que las acusaciones que hay en contra de él no son tan contundentes como los demás. O como el caso de Jochi Gómez. Pero le cantaron a Hugo Vera esa decisión. La jueza de juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, pues, ha dispuesto esta situación de 18 meses. Y uno a veces se pregunta el por qué. El por qué tienen que cantar tanto tiempo de prisión preventiva a gente que no están claro de que hayan cometido un ilícito. Pero dice la jueza que como era funcionario podría entorpecer las investigaciones. Entonces, la jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de José Gómez Canaán, Jochi, y el exdirector del Intran, Hugo Veras, principales acusados en el caso Camaleón. Bueno, la magistrada Fátima velozmente tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PECA, quienes habían pedido imponerles 18 meses de prisión preventiva. La jueza dispuso que Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcor Latam, y también Hugo Veras, cumplan la medida de coerción en la cárcel de Najayo. Hombre, tengo al Cuco desde Nueva York aquí. ¿Qué es lo que se mueve, Cuco? Dime, estoy en el aire con el caso de Hugo Veras y Jochi Gómez. Bueno, de ese caso, hay más cosas en ese caso, pero quería preguntarle si usted tiene un PDF de las reformas que hizo Abinader. ¿De cuáles de las dos reformas? Porque es que son tres que han hecho. La reforma fiscal. La reforma fiscal, puede que aparezca por ahí. El pueblo dominicano se va a coger un pique. Luis va a durar menos que Juan Bo en esta vaina, porque que lo que dice esa reforma, el pueblo dominicano va a coger un pique con este hombre que va a querer sacarlo. Pero lo tienen, pero tienen el pueblo entretenido. Tú no ves cómo han dejado preso a Hugo Veras. Eso es para distracción. Cuando al que debieron jalar y preguntarle sobre el caso es a Luis Abinader, que fue que firmó la carta para transferir el dinero. Exactamente, Luis Abinader fue el responsable. Luis Abinader fue el que le dijo yo el santo que probara la vaina. Sí, no le dijo. Le ordenó mediante una carta. Entonces, ¿y que Paliza está en medio de esa vaina? Explícame eso. No, Paliza no.
Paliza no, eso fue que se equivocaron y mencionaron a Paliza, pero el ministro de la presidencia no era Paliza. El ministro administrativo de la presidencia era Joel Santos. El ministro era Joel Santos. Entonces no. Exactamente. Entonces, de los 3 millones del dinero que se dio ahí en esa vaina, dije que el otro cuarto, dije que el otro dinero dije que no aparece. ¿Cómo que no aparece? Dije que no aparece. ¿Cómo no va a aparecer? Le dieron nada más 3 millones, creo que fueron como 3 millones que le dieron a este hombre, a ¿cómo que se llama? Hochi. Entonces di que los otros cuartos di que no aparece. No, es que no, es que esos son cuentos de camino, Cuco. En el Estado no se paga así. Eso seguro le pagaron por transferencia, le pagaron bien. Eso no, en el Estado no se paga así. Hay unos cuartos ahí, porque eso, sabes que Joel Santos es de la línea de Macarrulla, los Vicini y esa gente. Joel Santos. Pero no, claro, no, ahí no hay nada de eso, no. Ahí no hay nada de eso. Ahí no hay nada de eso. Ahí no hay. No, Joel Santos es un hombre correcto. Joel Santos es un hombre correcto. Usted verá. Joel Santos es un hombre correcto. Va con un pique con Abinader, que lo vamos a tener que sacar para estar limpia, él y todo el funcionario. Que toditos andan en jipeta negra esa. ¿Por qué tú crees entonces que dejaron preso a Hugo Veras? Para tapar a Abinader, para eso fue que dejaron a Hugo Vera preso, para taparlo. Bueno, pues está bien, Cuco. Ese es responsable. Gracias, Cuco. Gracias, Cuco. Mándame el PDF de la okay, lo mandaré ahorita, Cuco, gracias. El pueblo dominicano va con un pique con este hombre, va a tener que sacarlo a patar. Nos vemos, Cuco, gracias. Miren, el caso es preocupante. La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión tras acoger lo que le pidió la fiscalía. O sea, la fiscalía le pidió que lo mandara para Najayo y ella lo mandó. Asimismo, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padavón Ibáez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico de Intran, para ser cumplida esta prisión también en Najayo. Mientras, en cuanto a los imputados, Fran Díaz Warder, coordinador del despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intran, y Carlos José Peguero Vargas, el tribunal impuso garantía económica e impedimento de salida del país y representación periódica. Samuel Gregorio Vaqueró Sepúlveda, director de tecnología del Intran, fue enviado a arresto domiciliario. Ahí está lo que decidió este tribunal con estos implicados en este caso. Lamentablemente han dejado en la chirola a Hugo Veras. Es lamentable. Yo lamento mucho esto. Porque a Hugo Veras uno lo ve como una persona noble, una persona simple, una persona que no tiene esa maldad, que no tiene ese interés de ir a robar a ninguna parte. Pero cayó un gancho. Se metió en el lío de estos buitres políticos. Y ha salido muy enlodado. Esperemos a ver en qué parará esto, porque solamente está comenzando. Ahora es que falta mambo. Seguimos con más.